Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Radio was new. Someone still loves you. Suena Queen a las 2 de la tarde, 39 minutos. Y aprovecho para contarte que hoy te estamos regalando dos pares de entradas para Experiencia Queen Tour 24. Es este sábado 26 de abril en La Plata, en la Sala La Plata Metro, en la calle 4, número 978, en la ciudad de La Plata. Reviví los más grandes éxitos de Queen en una sola noche, como si estuvieras en uno de sus míticos conciertos. Un show lleno de toda la magia de Queen, donde te va a ser muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía. Y acá en Pop te regalamos las entradas para que vayas. 11-64-04-101-5. Le escribís a Cristo, le pedís con todo tu amor que te regale las entradas y él te va a elegir y te va a contactar cariñosamente y te va a decir, sí, ¿sabes qué? Son tuyas. Llaman, llamo pizza, llaman, llamo pasta, llaman, llamo macalzone. Bueno, ahora queremos gelato. Queremos agradecerle a los amigos de Talento Helados, la marca que llegó para imponer una calidad superior a un precio que te va a sorprender. Escucha bien, si sos oyente de la radio, tenés un 50% de descuento en las sucursales. 50% de descuento es un montón, chicos. Sí. Vas, le decís al heladero, che, soy oyente de la Pop, y te hacen el descuento automáticamente. Encontralos en sus 5 sucursales de Cava, Zona Norte, o en las aplicaciones de delivery que ya conoces. Entérate de más en sus Instagrams, @talentohelados. Bien, ya probaremos Talento Helados. Qué rico. Brendita, sí, locutora, tiene un informe. Tengo un informe, ya que venimos hablando de infidelidad, de sospecha, que yo tengo un máster en eso. Un doctorado. Cualquier cosa. La doctora Cuerno. Vienen y me preguntan, chicos. Pero está bien, beba, tenés experiencia. Sí. Te lo tomás con humor. Exacto. Y ya sabes que del desamor uno no puede morir. Muy bien, y sí, es la que va. Escúchame, las argentinas, señoras y señores, son las más infieles de América Latina. No, no te creo. Sí, no te creo. Te lo remil juro. No. Hay una red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela y, oh casualidad, esta red social hizo un informe, salimos ganadoras. Pero hay una aplicación para infieles. Yo pensé que las brazucas eran más divas. Yo también, hasta Colombia, Venezuela. Tengo, las argentinas las veo re monógamas. Tengo el ranking. La Argentina es el único país de América Latina donde el porcentaje de mujeres es del 40%, superando en ese sentido a Brasil, que es el país con más usuarios de la región. ¿Ves? Hay muchos usuarios, pero concretan las argentinas, ¿me entendés? ¿Qué pasa, argentas? O sea, mujeres, no hombres. Las mujeres argentinas. El ranking mundial abarca. En el puesto número 5 está Bélgica. No me imagino. Tampoco vamos a ir a coger a Bélgica. No. Cuarto puesto, Brasil. Sí. Ahí Brasil, está Ronnie, que sospechaba para de las brazucas. ¿Estás yendo del 5 para adelante o del 1? Sí, 5-4. Ah, cuarto puesto, Brasil. Okay. Exacto. Y que los garotos, la garota, son quenche, ¿viste? Sí. Ese color, el coco, la caipirosca. Pero no tan quenchis como el tercer puesto, que es en el que Italia. Estamos nosotros, los argentinos. Ah, los tercer argentinos. Puesto pensé que primero, casi me caigo y me levanto. No, tercer puesto a nivel mundial, chicos, es un montón. Está bien, tres, como las tres estrellas. Ah, claro. Campeones. Somos campeones. Tres cuernos puesto tenemos. Número 2, Portugal, que tampoco Portugal nos influye mucho, está muy lejos. Y en el puesto número 1, Holanda. Bien. Holanda, qué con lindo el frío son que hace. Los holandeses. A mí también me gustan. Pero sí, vamos a hacer muy una serio. Cosa. Son colos. Escuchamos un poco y vamos con la segunda parte. ¿Qué tenés vos? Tengo un saludo para mandar, por favor, que se acercaron al vidrio recién, chicos, y me dijeron, por favor, chicos, saluden a Dani de Gonza. Bien. Y que quieren ir al techo. Bien. Qué mal. Censuras. Hola. ¿Qué tal, chicos? Lamentablemente mal. Yo puedo dar cátedra de toxicidad, no porque yo lo sea, sino porque he tenido dos relaciones muy tóxicas y conozco muchas personas que tuvieron parejas tóxicas. Los tóxicos son los más infieles que hay y te proyectan con tu pareja, proyectan porque se piensan que si ellos lo hacen, todo el mundo es capaz de hacerlo. Así que huyan de los tóxicos now.
¿Será entonces, terapeuta este muchacho? No sé, pero para mí todos tenemos un nivelcito de toxicidad. Algo de toxicidad tenés. Amigo, ¿sabes que mi novio, cada vez que yo me quedo sola en mi casa, voy a contar, cada vez que me quedo sola en mi casa, le digo, no, hoy me quedo tranqui, tomando un vinito, yéndome a dormir, a él le cuesta creerme que me quedo sola. Me dice, sola, y ahí yo digo... Estás proyectando. ¿Por qué te parece raro? ¿Porque vos lo hiciste alguna vez? ¿Que mentiste? ¿Dijiste que te quedaste solo y fuiste a mojarte a mojar el pito a otro lado? Me quedo proyecta, pensando. La gente proyecta. ¿Y? La neda. Eso. Quería que me digan algo. Quería que me digan, no, sofá, sí. No, está sí, mal. Sofá. Me tuve que desabrochar del calor que me dio. Dale. Ay, Ronaldo, es que te excitás. Mi exnovio, un día de día era chofer de bondi y de noche, cuando terminaba el turno, hacía Uber con su auto. Dios, un buen se la día. Cogiendo. Y claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Los tienen fama, así. Tienen fama, sí. ¿Qué, los bondieros? También los pilotos y los médicos. Ah. Todo el que trabaja la noche. No, para. Los y las. Los, y las les. Y les. Les, digamos les. Les. Un buen día le digo que me lleve a la casa de mi mamá y cuando me subo a su auto abro la guantera y había una caja de forros. No. Casi 11 años en pareja, chicos. Nosotros nunca usamos forro, más vale. En fin, así me di cuenta cómo me gorrió. Besos, Flor de Merlo. Besos, Florcita Olón. Más información en... Hola, Ronnie, Sanadera. Cállate, sofá. ¿Todo bien? Bueno, habla Vale. Yo me doy cuenta, si mi novio tiene relaciones sexuales por otro lado, cuando viene a estar conmigo y tiene la pija parada un poco más flaca de lo que la tiene siempre. ¡Ay, claro! O sea, siempre la tiene como... qué linda gordita. Turgente. Pero hay veces que... Digo, hoy la tiene tan gordita. Semicama. Y teniendo en práctica pasar dos o tres días juntos, teniendo varias veces ese sexo, me di cuenta de que cuando tiene sexo más de una vez en el día, se le afloja la pija. O sea, Dios, cuando no tiene... necesario. Cuando no tiene sexo está modo chorizo, cuando tiene sexo está modo espárrago. Sí. Lo podríamos comparar así. Ahí servido el espárrago, porque crudo está tu urgente. Sí. Hola, Ronnie, equipo, soy Juan Carlos de San Martín. Yo una vez encontré a mi ex en una cafetería con otra persona y como trabajo en la calle, ando por todos lados. Sí. Y ¿sabes lo que hice? Directamente no le hablé más y listo. Quería participar por el telo para ir con mi nueva pareja. Bien. Marco Mondino, hola. Buen día, Verónica de Moreno. ¿Qué haces, Verón? Estuve en pareja por 6 años. Cada vez le veía con ropa nueva. O sea, era supuestamente era para mí un encaje, una tanga, algo, pero todo nuevo. Hasta que después de tantos años me di cuenta que el tipo tiraba para otro lado también. O sea, le gustaba a las mujeres y le gustaba a los hombres. Era bisexual. Los varones. Y el tipo se metía con otros. Hola, Ronnie. Así que bueno, lo mandé a la mierda. Por más que él decía que estaba enamorado de mí, qué sé yo, pero ya está. No le creas nunca a un hombre. Besito. Besito, mi amor. Pero igual, no te iba a hacer los cuernos con otra mujer. Bueno, pero que te los haga con un tipo también. ¿Eso duele menos o no? A mí me duele menos. Yo me enteré de uno que yo salí en la secundaria, que hoy en día es gay. Ay, y me duele menos. ¿Por qué no me pasas el teléfono? Ay, te lo voy a pasar. ¿Es hegemónico como vos? No, es más rockero, más como dejado, pero me gusta eso de dedo morochón, largo, uña larga, amigo. Bueno, no tengo uña larga. ¿Sabes lo que? Morochones, pero no uña larga. ¿Sabes lo que yo noto en mis amigos gays? Que ellos pueden separar mucho el sexo del amor, Ronnie. Ellos tienen a veces aplicaciones que son así para sexo express. Y van y listo. Y después siguen con el amor por otro lado. Porque vale, son una raza superior, más avanzada. No sé, amigo. No es mi caso. No es tu yo caso. Yo no tengo ni siquiera aplicaciones. No, tampoco sexo. No me sorprende. Esperá, porque tenemos la segunda parte del informe de Brendita. Sí. ¿Y vos qué tenés ahí? Ah, un mensaje que me voló la cabeza y creo que yo quiero contar juntos. Algo que pasó en la oficina de producción. Ay, todos queremos hablar. ¿Por dónde empezamos? Ay, sí. Dale, Ronaldo, dirigí, hace algo. Vos primero. Ay, bueno, me encantó. Escuchen esto. A ver. Que reaccione con este emoji a historias. Este emoji es la carita con los corazoncitos en los ojos. Sí. Ok. Que reaccione con ese emoji a historias de minas en Instagram. ¿Quiere decir que quiere algo más con esa chica? Yo le revisé el teléfono cuando se fue a bañar y las vi. Enferma. Escucha, y las vi. Yo no agarro el teléfono de mi novio por miedo a esto, ¿eh? No había charla, solo esa reacción. Después monté a alta escena que la mina me mandó a mí para que le diga a mi novio que deje de reaccionar a sus historias. ¡Mentira! Solamente para sacarle información, obvio. Y él me dijo que se le escapó, que fue sin querer. ¿Creer
o fingir demencia? Fingir demencia siempre. Sí, porque no es algo tan grave, Beba. No te hagas mala sangre, hay cosas peores. No es que le mando fueguito o una berenjena. O una foto. O una sin cabeza. Sí. ¿Entendés? Es un emoji, ya está. Bien. Sí. Vamos con Brendita. Claro que sí. Así como te dije, el ranking a nivel mundial de infieles. Ahora vengo con las cuatro ciudades argentinas más infieles. Ciudades argentinas más infieles. Mar del Plata. No está en el ranking. Mira. Raro, yo también hubiera pensado Mar del Plata. ¿Por qué Mar del Plata? A ver ese prejuicio, quiero ver. No, porque es divina. La Plata. Tiene playa. ¿Entendés? Tiene playa. Claro, vos como escapadita nos vamos dos días. ¿Te digo por qué La Plata? A ver. Tengo hasta mi teoría formada y te la justifico. Porque La Plata queda al toque de acá de Capital. Ah, bueno, claro, la tengo justificada para mí. No creo que no tiene sentido lo que voy a decir. Pero siento que por ahí, si querés un amorío, ser infiel. No te conoce nadie. No te conoce nadie en La Plata. Y desde Capital siento que hay mucho infiel que se va a La Plata a buscar qué pasa. No está en el ranking, Sofá. Ah. No. Puesto número 4 se lo lleva San Isidro. Era San Isidro. San Isidro, ¿verdad? San Isidro. San Isidro. Qué raro, porque San Isidro es chiquito como un pañuelo, ¿eh? Sí, bueno. Te conocen todos. Se ve que el sanisidrense, ¿cómo se dice el gentilicio? El sanisidrense y el... Y bueno, el sanisidrense es el que se va de ahí. El Isidro. Exacto. Puesto número 3, Vicente López. Vilo. También. Porque hay río. Porque hay río. Y ahí el río presta el romanticismo a que vayas con el auto a garchar. Vamos a chapar al río. Da para aventura el río. Sí, y aparte queda cerca de San Isidro, donde está el cúmulo de infieles. Aparte, ojo, Capital, como que es punto medio, te encontrás ahí. San Isidro es con Urbano. No, Vicente López, ya estamos en el segundo, Ronaldo. Ok, perdón. Tercero. Agustín Baca. Ahí se viene. Está rebelde hoy. Ahora sí se viene el segundo. Sí. Y esto es una provincia, la provincia más infiel del país, Mendoza. Sí, es que el vino te pone mimosa. Y sí, era obvio. Iba a decir lo que dije hoy en producción. No, pero eso no se puede decir, ¿no? Claro. Ay, yo quiero saber, no estaba. No. Llegamos temprano. Sí. Ok, no, prefiero no enterarme. Puesto número 1 de las ciudades más infieles argentinas, San Nicolás. ¿Qué? También tenés río. Te vas con el auto a la noche, al río, chingui chingui, changa changa. Mirá los nicolenses, Claro, se van a confesar a la Se van virgen. A pescar. ¿Y en Giles? ¿Nada? ¿No te pareció Giles? Y no. No. Giles es muy católico, ¿no? El nombre ya lo dice. Claro. Escúchame. ¿Te vacunaron? ¿Qué te pasó? Ay, amigo, me vacunaron. No saben lo que me duele el brazo. ¿Qué vacuna que te dieron? La de la gripe, pero me dijeron... Acá todavía no vinieron. Te estaba buscando capulla recién. Sí. Pero estás distraído. Es hoy. Me dijeron, no te va a doler, no te va a doler. Relájate. Y pongo el brazo, me encajan un pinchazo, no saben lo que me duele, no puedo Ahora moverlo. Lo voy a ir a buscar a capulla. No, busqué en Google que hay que ponerse por si algún día te vacunás o te Hielo. Vacunan. Ah. Medio limón. Te lo frotás. Claro, frotarse medio limón. Mira. O sea, el juguito del limón hace bien. Datos. Bien. ¿Sos gusta? Quiero decir algo antes de cerrar este segmento de mensajes. Ustedes preguntarán por qué no hay mensajes puteándome o agradeciéndome lo que estuvimos charlando con respecto a la marcha de ayer a favor de la educación pública y gratuita. Lo que les quiero contar es algo que sucedió fuera del aire. Estábamos charlando Cristo, Vicky, Marco, Agustín y yo sobre lo que yo había dicho. Y cada uno tenía una posición muy diferente. Es más, en un momento dado Cristo me dice, no, pero está bien que los partidos políticos acompañen. Le digo, sí, bueno, pero CGT, papá. Todos teníamos nuestra opinión súper formada de lo que tendría que haber sido la marcha del día de ayer. Lo loco de todo esto, y quizás lo más hermoso de todo esto, de este grupo con el que estamos todos los días, que somos como una familia, es que todos estamos de acuerdo en un punto: que la educación tiene que ser libre y gratuita y que no se puede recortar el gasto para la educación ni para la salud, porque la educación es el futuro de la Argentina y la salud es lo que nos va a hacer seguir viviendo. Parece una boludez, pero hay gente que no piensa.
no te tienes que privar. Si ya estamos encendidos y sin amorío y queremos jugar. En el deseo perdido, el libre albedrío sin disimular. Besos de lujuria usas para hablarme. Dialogamos en ese lenguaje corporal. Desde que llega tú, siempre me hace vivir un déjà vu. De lo que siempre pasa, lo que hace esa plena luz penetra. Mi zona es bella que agüita buen encendido. Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo. Pude sentir la cumbre de tío. Tratando de aguantar a tu lugar le escondió. Que no vio, que no vio. Yo solo quiero contigo. Te como en la boca con todo el testigo. Y si estás nervioso, me llama y te activo. No necesito ir a buscarte. Si el destino siempre nos cruza en todas partes. Puso bellaqueo en la búsqueda de su ways. Y tocó mi puerta, ahora estamos face to face. Yo sé muy bien que te gusta el contacto. A mí me gusta el impacto. Hay un party en la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos. El día está bien mal, mal, mal. Pero tú estás mejorándolo. Tú a mí me tienes bien mal. Sanata. En la pop. BBVA te trae Disney on Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 16 de julio, Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena. Subite a On de Acción Energy. Auspicia Alto Palermo. Nos alimenta Sumi. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Invita Volkswagen T-Cross. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Sermat, la batería que va. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. ¿Tenés que cambiar tus neumáticos? En Neumáticos Gianbruni tenemos los mejores precios de todos los modelos de cubiertas Bridgestone y Firestone. Tenemos el mejor servicio y accesorio para tu auto con más de 40 años de trayectoria. Somos profesionalismo y calidad. Somos Neumáticos Gianbruni. Visita nuestras sucursales, Avenida San Martín 6601, Devoto y Álvarez Thomas 1455, Capital. Placer es muy liviana. Dale placer a tu vida. Placer es rica y refrescante. Sentite bien, placer. Otro producto de Manaos. Estás en 101.5. Quédate en la pop. ¿Estás por comprar un auto? ¡Esperá! Check Car es la empresa especializada en revisión integral de vehículos para que puedas elegir o comprar tu próximo auto en condiciones. Ingresá en checkcar.com.ar o comunícate al 11 60 30 1326. Cambiale el día a tu garganta con caramelos Huquanjin. De rallador a nubecita, de carraspera a suavecita. Y si hay tormenta, que salga el sol. Bucuangin, por algo rima con botiquín. Bucuangin es de Biosintex. Cambia el día a tu garganta. Club La Nación alienta a sus socios a concretar esa primera cita. Hasta 40% en restaurantes, 20% más lugares. Con todos esos descuentos, invítala, no seas lento. Club La Nación, el club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. Alquilar con confianza y con OGAX, garantías de alquiler. 911.
11, ¿cuál es su emergencia? Me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. Señor, ¡El Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Uvasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción. Uvasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico. Activa personal fibra en tu casa. Activa internet 100 megas a 15.090 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Activa más velocidad y entretenimiento. Llama ahora al 0800-199-7775. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar. Ronnie Arias. Está en 101.5. La Pop. Café hay historias. Desde hace 25 años somos de las mejores cafeterías del mundo. Seguilos en Instagram, arroba The Coffee Store. The Coffee Store, un oasis de sabor en la ciudad. 5:03 p.m. y estamos en nuestros chongos de miércoles. A ver, ¿cómo presentar a nuestro invitado del día de hoy? Lo conocí al final de la pandemia. Porque mi sobrino Juan, sobrijo,
Estaba estudiando cocina. A mí me proponen hacer un reality de cocina. Siempre me gustó cocinar, soy muy bueno sazonando, pero para cocinar y participar en un reality, iba a ser Masterchef en Uruguay, había que tener noción de química, de saber cómo se prepara un plato. Entonces, Juancito, que en ese momento trabajaba en uno de los restaurantes de Troca, me dice, Ronnie, tenés que seguir a @cocinarencasa. Dice, son platos fáciles, tiene técnica y aparte te vas a lucir. También me había recomendado otros de afuera. Empecé a seguir a Cristian en @cocinarencasa. Y nena, yo fui casi semifinalista de Masterchef. ¡Bienvenido, Cristian Aquila! El señor @cocinarencasa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Ronnie. Te debe una. Ay, qué presentación. Te debe una. No, 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 me debe. Sí. No, te debo. No, sino una cena, algo. Escúchame, ¿qué se siente tener 1,000,000 de seguidores en Instagram? Ah, no sé, yo no me doy cuenta, no soy consciente, la verdad. Pero aparte, te los ganaste. Sí, me los gané. Bueno, es un trabajo que vengo haciendo ya hace 10 años. En Instagram. En Instagram unos 8, pero empecé con cocinar en casa hace 10 años. Empecé en Facebook, así que imagínate. Sí, ay Dios. Pero tendrías mucha vieja ahí. Tengo mucha vieja, ¿sabes? Bueno, tengo mucha receta de vieja también, porque... La consigna del blog es que cocinemos como cocinaban nuestras abuelas y nuestras madres. Bueno, fue lo que me dijo Juan cuando me recomendó tu feed. Sí, bueno, eso, ¿viste? Tipo como... Doña Petrona. Sí, no, de abuela, de tía, de vieja. Claro, cocina de olla, cocina de casa, cocina fácil. Comfort food, así, ¿entendés? ¿Viste? De llevar la fuente a la mesa y todos juntos morfar y servirnos. Sí, eso. ¿Cómo empezaste? Uf, mirá, primero te digo de dónde vengo. Trabajé 20 años en el mundo corporativo. Sí. En una empresa muy internacional, en recursos humanos. Y un día me voy a un viaje a Italia, hago un curso de cocina. Yo cocinaba desde muy chico, pero no de manera profesional y no había sido una posibilidad estudiar cocina. Me voy de viaje, hago un curso en Italia y cuando vuelvo veo la foto y digo, no, pero la cara de felicidad que tengo yo en esta, con el palo de amasar, en una mesa de madera amasando pastas, dije, esto es lo mío. Crisis de los 40, 40 años tenía en ese momento. Así que en ese momento decidí hacer un poco de cálculos y me fui del trabajo y dije, yo me voy a dedicar a la cocina. A los 40 años, fíjate, estaba súper cómodo yo. Y me puse a estudiar gastronomía. Dije, me voy a poner a estudiar gastronomía y después digo, bueno, un restaurante no quiero, porque un restaurante, la verdad, era mucho laburo. Yo no quería tampoco trabajar 20 horas por día, como ya había trabajado en la multinacional, olvídate. Entonces ahí me puse... Y aparte en un puesto tan hijo de puta como es Recursos Humanos. No, pero era bueno. El puesto es complicado. Y bueno, tenés como mucho trato, viste, todo el tiempo trato con la gente, las quejas y todo eso que te quema la cabeza. Claro. Pero yo llegaba a casa cuando trabajaba, abría un libro de cocina, me llenaba una copita de vino y me hacía una receta. O sea que durante esos 20 años, 15 años, todos los días me hacía una receta. ¿Fue tu preparación? Digamos que sí. Vengo ya de una familia, mis tíos que cocinan, mis tías, así que vengo como con cierto conocimiento. Bueno, y ahí... decidí dejar todo, me puse a estudiar gastronomía. Dije, si yo me voy a dedicar a la cocina, tengo que estudiar. Hay que estudiar para un poco tener, digamos, fundamento, más allá de lo que quiera hacer, digamos, para responder o para... La técnica me faltaba. Sí. Me puse lo a que me decía mi sobrino. La técnica. La técnica. ¿Viste? Porque uno puede conocer, pero si te falta técnica, te falta todo. Puedes tener buen sazón, pero puedes arruinar un plato. Y ahí... decido, digo, bueno, pero ¿qué hago? Paralelamente, ¿qué hago? No quiero ir a un restaurante, no quiero trabajar. Y digo, ¿y si me pongo un blog de cocina? En ese momento recién empezaban los videos de cocina. Dije, ¿pero cómo hago? No tengo idea de nada. Yo, lo único que sé es cómo funciona es Facebook. No tengo idea cómo funcionan las páginas web ni nada. Y ahí, básicamente, empecé con Facebook. Y dije, ¿cómo hago para ganar seguidores? Entonces digo, hice el cálculo, tenía 400 amigos en ese momento. Le digo, si yo le digo a mis 400 amigos, que a su vez tienen 400 amigos,
que le digan a sus amigos, yo voy a ir multiplicando. Y a su vez, a los amigos de mis amigos, le digo que mis amigos les digan que me sigan. Déjame que meta algo. Si estás escuchándolo a Cristian en este momento, arroba cocinar en casa, presta atención, porque a lo mejor es una buena manera para salir de la miseria, digo, en un país que la guita no alcanza para nada, perdón. No, pero la cocina es una buena, muy buena fuente de trabajo. Vos vas al interior del país, a una plaza, y siempre hay una señora vendiendo algo que es la que, lleva el sustento y exquisito. O sea, para llegaste a tanta cantidad de seguidores también por amigos. O sea, el amigo del amigo de boca en boca. Empecé a hacer las recetas en video que en ese momento no existían prácticamente. Yo tenía la visión en ese momento de decir, bueno, si yo en el video le pongo un PNT, ¿puedo vivir de esto? Claro. Entonces ahí básicamente, bueno, empecé a hacer los videos. Y a los 3 meses viralicé con Facebook, que yo era lo único que conocía en ese momento. 10 años atrás era como la herramienta, la red social de mi generación. ¿Y con qué primer recetas impactaste a tu mundo de seguidores? Y hacía recetas como súper simples, no sé, chipá, que eran recetas que funcionaban muy bien. Sí. Pasta frola, cosas simples. Cosas que la gente quiere hacer o quiere probar hacer. Sí. O las cosas que la gente ve en la panadería van a funcionar, que son las que compran, las más sencillas. Claro. Si vos le pones algo medio raro... Y la gente es como muy, muy tranquila. Sí. Y te empezó a ir bien. Y me empezó a ir muy bien, sí. ¿Pensás que tiene que ver un poco con tu personalidad? ¿Pensás que tiene que ver con el tipo de cocina? ¿Con el momento en el que lo hiciste? Es un mix de todo. Para mí es básicamente es un mix de todo. Mira, yo siempre digo que uno puede tener una idea brillante, pero si no la ejecuta en el momento que tiene que ejecutarla, en el lugar que la tiene, que lo tiene que hacer, la idea más brillante puede ser el peor fracaso. Entonces es como un mix de las tres cosas. Creo que las recetas también, yo quería hacer recetas que funcionan realmente, que no tengan, que tengan un mínimo de margen de error. Tradicionales. Tradicionales y no tradicionales. Después vas agregando como cosas más, un poquito más complicadas. Yo hice en casa una receta de TikTok viral que era atún, queso y no sé qué en el air fryer, que quedaban unas bolas secas. Horribles. No, no las pasaba. Para, y en casa me dijeron, nunca mezcles atún con queso. Y en el TikTok te decían que sí. Sí. No, bueno, hay recetas, por ejemplo, hay una receta muy que se hace mucho en Italia, que es un zucchini con atún, y lleva queso parmesano, que le da un poco sabor. Ahora, si le pones al atún 2 kilos de queso mantecoso... Es un asco. Son muy fuertes los sabores. Claro. Es un asco. Claro. Yo vi a una abuela en TikTok hablando de que vos volviste a hacer recetas de abuela, así de las de antes. Puedes llegar pastel a cualquier lado. Pastel de papa con merengue. Claro. Pastel de papa con merengue y me quedé anonadada. Dije, menos mal que viene Cristian porque me voy a sacar la duda. Pará. Es un montón. Hace poco publiqué un pastel de papa y me escribieron eso. Yo no lo vi nunca eso en mi vida. Que decía que le ponían merengue arriba y lo gratinaban. Una gran capa de merengue. A mí me da un poco de asco, parece un lemon pie. Sí. Vos lo mirás de lejos y parece un lemon pie. Sí, no, ya eso es como. Un hay un límite también. Pero, por ejemplo, el puré duquesa. Explicar si querés cuál es el puré duquesa. Arriba del pastel de papa me gusta. ¿Qué? Es un puré de papa con lleva huevo, azúcar, manteca, un poquito de azúcar, sal, pimiento, un poco de nuez moscada. También se hace al pescado duquesa. Sí, en la época, los camarones. En Mar del Plata, cerca del puerto, hay un lugar que todavía te hace pescado. Eso es muy de vieja, entero, es retro. Rico, sí. Y se hace con manga, 80, que eso también es medio muy ochentoso, de los 80, ¿no? Con manga. Amo el pescado, ochentoso. Amo el pescado, tengo sentimientos encontrados con el pescado, porque ¿cómo hago para hacer pescado en un departamento y que no me quede olor? ¿Hay nunca algún truco? Te queda olor si el Google pescado está fresco. Si es fresco, no tiene. No, amigos, están diciendo cualquier cosa. No. Yo compré pescado fresco y es más, googleé. No, lo compraba en. Bueno, no te voy a decir en la marca. No. Nunca en el supermercado. Nunca en el super. ¿No? Nunca. Pescadería. Bueno, se suponía que estaba fresco y la única táctica que encontré en Google, que no me funcionó, por ahí sí funciona, es que hay que remojarlo en leche, ¿puede ser? Antes, remojarlo en leche, y así no me queda olor. Remojado en leche. Yo no lo escuché. Yo no nunca. Lo probé todavía, pero una amiga me dijo que sí, que le funcionó. Remojar el pescado en leche. Voy a probarlo, yo no lo escuché nunca eso, yo pero nunca, lo voy a probar. Pero puedes usar la de tu novio, que acaba medio. Claro. No, pero no alcanza. Se comen en diferentes contextos. Viste, cuando mezclas las cosas no va. Pará, y te estoqueé hoy y vi una historia que subiste que me voló la cabeza. ¿De qué? De que, ¿cómo darte cuenta que una papa está podrida?
Justo ayer. Es genial. Lo vi. Pero pará, porque la papa también, si tiene las cosas verdes, puede ser tóxica. También, pero la papa flota, ¿por qué? Porque si está podrida, va a flotar, ¿por qué? Porque genera gas, fermenta. Claro. Entonces, cualquiera. ¿Sabías que el vodka es de papa? No, viene de la papa fermentada. El vodka sí. Que yo me tomo es de papa fermentada. Sí. Yo vi que las manzanas flotan, pero sé que tienen una explicación, pero la papa me pareció rarísimo, o sea, que está podrida. Pará, y sabes que con las manzanas se hace la sidra, ¿no? Sí, esa la sabía, pero el vodka con papa, ¿me están boludeando o es verdad? Sí, no, es verdad. Es verdad. ¿Pero es verdad lo del vodka con papa? O sea, que yo me pongo en pedo. Es sanito, es vegetal. Es buenísima. O sea, yo me pongo en pedo con vodka y me estoy comiendo a Madame Papin. Sí. La queremos. Sí, la queremos. El tema con la papa podrida es que cuando explota tiene un olor. Un olor. Bueno, ayer cuando la corté era un olor terrible. Es terrible. Asqueroso. ¿Cuál es el condimento que no puede faltar en tu cocina? Si tendrías que elegir un solo condimento. Ajo seco granulado en la mía. Ay, yo te digo condimento y yo curry. El curry me gusta. Curry, que es una mezcla de especias. Para mí, usado bien, te levanto cualquier plato. Yo a todo le meto ajo seco granulado. Granulado. Pero los fideos también, ponele. Depende, pero. Pará, ¿y por qué seco y no fresco? No, me gusta picar mucho el ajo y todo. Vos sabés que picar ajo, aprender a cortar cebolla es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? ¿Cómo es? Con antiparras primero. No, yo la corto. Primero la corto a la mitad, la pelo, le dejo el culo ese donde están las raíces para atrás y primero la corto así. Claro. Así, facilísimo. Pero pará, lo que sucede con el ajo seco es que no lo repetís tanto como el ajo crudo. Entonces lo podés poner en un babagamush, lo podés poner en la línea de una ensalada. Pero pará, si le sacás al ajo el centro no lo repetís. Yo lo repito igual, el ajo me encanta. No, pero igual Ronnie tiene acidez con todo, le das un caramelo y todo lo repite. No, es más, Brenda vino a hacernos la gamba porque se fue la conductora oficial, la locutora oficial, y... Con Tania todo el tiempo nos estamos quejando. Qué acidez, qué acidez. Son dos viejos, te juro, es un lamento boliviano esto. Y se fue a España y dice que se había comido un bocata de tortilla. Y dice, ay, no sabes la acidez, disfrutarla. Come más. Pará, y hablando así de tanto viaje, porque vos viajas un montón. Sí, viajo un montón, me gusta queremos viajar. Saber para cómo hacer para viajar. Y sí. Te resto para eso, Kiev, para eso hay que trabajar. Esos viajes que haces con las yeguas, ¿esos son arreglados? Son de ¿cuáles? El último que hiciste. No, son viajes. ¿Los paga? Los pago. Yo claro. No haces como Baldo Gros que les cobra y los lleva de viaje. No, eso no. No, ni loco. No es como vos, ni ¿no? Loco, ni loco, me llevo un grupo de 20 viejas que se quejen todas. Que a una le va a dar acidez, que claro, a la otra. No, no, olvídate. No, ni loco, ni en pedo, Ronnie. Pero, no. Okay, el viaje es para disfrutar. Te vas ahora, si me pagan buena plata, lo hago. Ahí le fumás a la vieja la acidez. No, dejá que se te descompone una, que se te cae, que la maleta, no. Claro, no. Olvídate. ¿Cuál es el plato más rico que probaste y dónde? Así, de comida excéntrica hablando. De que haya probado en otro lado del mundo. A mí me gusta mucho la comida asiática y para mí la comida vietnamita es alucinante. Tenés en un plato 15 variedades. Que en un bocado. Bocado te explota el sabor. A veces no encontrás qué hay. Es muy rica, es muy variada. Hay que probar. Ahí te digo. Y después, a mí me fascina la cocina italiana. Me encanta. Me parece una de las cocinas más. Es lo que más haces también. Es lo que más hago. También lo que tengo como mucho conocimiento. Entonces, pero es como. Es una cocina tan honesta que me siento reidentificado con la comida italiana. Tanto, yo dejé de poner recetas en mi feed porque dije, basta, ya está, ya hice Masterchef, ya robé con eso. Pero digo, hay como una atomización del contenido de cocina. Eso te baja el engagement, o sea, o hace que se distinga el que cocina de verdad. Bueno, hay una saturación. Yo creo que no baja, digo. Cada uno hace una. Conoce receta, su comunidad y no creo que eso baje. Lo que sí hay una saturación donde cada vez la gente es más selectiva y también la gente después, te diría que con la pandemia empezó a conocer mucho más y aprender más de gastronomía. Espera, si no vas a continuar la idea, tenés un mensaje que te acaban de dejar. Uy, cómo está Sofa hoy. Ronnie, mandala a comprar una gaseosa, algo. Sí. Me estoy
tiro un tip para el pastel de papa. Ahí, sí. Abajo, tapa de pascualina, carne, papa. Esa combineta es soñada. No sé lo que es. Espera, a ver, Cristian. Te voy a contar algo. Yo tengo hoy una receta también de vieja. Es la segunda vez que se te va el codo, así que acomódate bien. Perdón. No, lo digo por el micrófono. Una receta que es muy similar a esa, que la hacía mi tía abuela, bisabuela Victoria. A ver, la Vicky. Te estoy hablando, murió cuando yo tenía 5 años, y hasta los 5 años la comí, y la hacían en toda mi familia, que era una especie de pascualina, que era más o menos similar. Se le ponía una capa de papas, sí, después una capa de cebolla, de tomate, de bifecitos de los de milanesa, sí, podía ser cuadrada, nalga. Ya quiero. Un poquito de queso, ya era too much, la papa, el queso, el tomate, la tapa de pascualina arriba y la mandaba al horno. Pero la milanesa también adentro, medio. Adentro, pero no rebozada. Sin empanar, era como claro, sin empanar la carne, el bifecito que vos comprás, el de cuadrada, el de nalga. Papa, entonces es capa papa de capa. Cortado que tiene finito. Un sentido. ¿Para qué? Para que los jugos del tomate y de la carne absorba la papa. No absorba la masa y no quede la masa cruda. Claro. Arriba le ponía una capa de cebolla, tomate, bifecitos de milanesa y queso. ¡Ah, espectacular! Y la tapa. Y la tapa, todo en crudo. Bien, la papa con la mandolina y después hacía el repulgue al horno. Sería también, podría ser un... Sí. Un lombo Wellington tercermundista. Sí, claro. Sí, sí, total. Pero tenía sentido. Así que no es mala la idea del... Lo que dije de la pascualina. Brendita quería preguntar. Hay que probar, lo vamos a probar. No, yo a Chris lo conozco porque yo fui alumna de él. Yo tomé cursos con él y una vez nos quedamos hasta re tarde, ¿o no, Chris? Hasta las. ¿Qué se acordaron? ¿Qué estaban haciendo, picarones? No, era un curso del ABC del vino que lo daba. Ahí está sommelier. No, María Mendizábal. María Mendizábal. Era las 7 de la tarde el curso, el taller del ABC del vino. Nos quedamos como hasta las 4 de la madrugada. Para, hay que aclarar que en esos talleres vienen todos serios, ninguno se hablan, después terminan todos abrazados, besándose. Todos vergonzosos al principio. Empiezan tímidos, a medida que van tomando vino se controla todo. Claro. Pero el que vos fuiste era el que terminó a las 2 de la mañana comiendo dulce de leche. Que le vos sacamos me contaste un dulce de leche de la alacena y le empezamos a cucharear el dulce de leche. Pero lo peor era que tomaban el vino descarte de la jarra. Claro, había una jarra de descarte para ir tirando lo que sobraba de cada copita. Pero no escupían. No, no estaba escupido. No. Pero lo servíamos y lo tomábamos igual. Y terminaban en pedo, pero sabiendo cocinar. Pero Chris nos atendió con mucho cariño, mucho amor y la verdad es que estuvo buenísimo. Pero es muy buen profesor también, ¿eh? Ojo, porque la docencia a veces, viste que uno no tiene. ¿Sos docente? Yo tengo un espacio también donde, porque empecé con el blog, pero después paralelamente seguí otro proyecto que es... se llama Cocina Escondida, que es un espacio donde damos talleres de cocina, experiencias gastronómicas. Venís, cocinás, puedes venir con tu pareja, con amigos. ¡Ay, qué divertido! O solo. Cocinamos, tomamos vino y después nos sentamos, charlamos y comemos todo lo que cocinamos y todo lo que aprendiste. Está muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de hacer un huevo? Porque hay muchos huevos, si nunca sé cuál hacer. Depende cómo querés comerlo. Pero hay alguno que para mí debe ser el más rico de todos. Ay, a mí me encanta el huevo frito, me encanta. El huevo frito. Pero das ideas. Clásico. Pero para huevo frito en manteca. ¿Ves esos tips? Quiero saber, chicos. Pero qué rico el huevo frito. Y es lo más difícil. Y sabés que el huevo frito es muy difícil de hacer, porque en realidad no tiene que quedar crocantito, tiene que quedar. Sí. Pero queda rico. Aparte, nunca me queda la yema en el medio. Siempre me queda todo. Tenés que tirar, lo separás la clara de la yema. Tirás primero la clara y después tirás la yema y la dejás en el centro, entonces te va a quedar así. Claro, tiene otro proceso. Tirás y embadurno la sartén con manteca antes. Sí. Con manteca. Y después le vas tirando arriba la manteca también. Para que se cocine por arriba. A mí el que más me gusta igual es el poché. El poché. Lo amo. Que también es difícil de hacer. Sí, con la bolsita es muy fácil. No, pero queda horrible con la bolsita. Yo lo hago con bolsita, si no, no me sale. Y tenés que hacer, mira, para hacer un huevo poché, primero tenés que colocar... Yo lo hago en el microondas, ¿está bien? O sea, agarra una taza, Todo vale en la cocina, podés hacerlo, pero... Igual te puse una técnica. La receta original, claro, es servida. No queda igual. ¿Con un poquito de vinagre? Un poco de vinagre, que ayuda a coagular mejor, y haces un remolino. Remolino, remolino. Cuando el remolino casi está, que no se mueve, el huevo lo colocás en un bowl. El bol cerquita del agua, pero no tiene que tocar el agua. Tirás el huevo y ahí hace el remolino. Son unos 3 minutos y medio, 4 minutos. Bien, parece que a la gente le gustó la presencia de Cristian. Más mensajes.
Roni, chicas, para Sofa que le encanta el microondas. Uy, Dios. Dos partes de agua por una de arroz, 19 minutos en el microondas. ¿Y se hace el arroz? Horrible. Listo, listo, listo para. Horrible. Para pues sabes que ahora que hablamos de arroz, mi sobrino cocina el arroz, cose el arroz con más agua y después lo cuela. A mí me gusta hacerlo justo. Justo. Sí, a mí también. No entiendo. Como los peruanos, ¿no? Sí. Los peruanos tienen un manejo de la cocción del arroz que es increíble. A mí me gusta también así. Para mí, primero hay que enjuagarlo bien. El arroz lo enjuagas bien. No, hasta que se le va el almidón. El almidón, claro. Hay que enjuagarlo bien. Pero me hace mal el almidón porque yo no lo siento si está o no. No, te va a quedar, si se te pasa de cocción, te va a quedar como muy pastoso. Más pegado. Sí, ay, como tipo pegado. Más risotto, amo, sí. Amo. Entonces, enjuagás bien el arroz, lo enjuagás, que no salga nada líquido. Yo suelo poner, por ejemplo, para el arroz el largo fino, que es el común, el más barato, uh-huh. El que más me gusta, una parte de arroz y una parte de agua. 9 minutos tapado en la olla, lo cocinás 11 minutos en la olla, a fuego medio, después apagás el fuego y lo dejás unos 6-7 minutos reposar y se termina de cocinar ahí y tenés un arroz súper desgranado, buenísimo. Tenemos más mensajes. Ah, el pastel de papas con merengue arriba se hacía en mi casa y se llama pastel de novia. Ah, mirá. Tiene cara. Una maravilla, lo amo. ¿Dónde puedo conseguir la receta, por favor? En TikTok, Beba. Agarra TikTok y pone pastel de papa. Si no, que te la explique Cristian. Pero ahora me voy de acá y quiero buscar el pastel de papa. Pero es un pastel de papa con merengue italiano arriba. Un poquito, lo quemás un poquito en el horno. Y pero es el mismo merengue del lemon pie. Sí, es dulce. Italiano, claro. Es dulce, no es que no le ponen azúcar. Se hace el merengue posta. No es fácil. No es fácil. ¿Y qué opinás de las empanadas de carne con pasa de uva? Que cada vez que encuentro una pasa de uva quiero tirar la empanada por la ventana. Es el tema del debate de la empanada. ¿Qué con bronca? Pasas de uva, si querés generar, por ejemplo, revuelo en las redes, pone pasas de uva, empanadas con pasas de uva o sin pasas de uva. Pero está. Viste que no existe la misma grieta con la empanada con papa. Ah, sí. ¿Entendés? La papa es bienvenida. Es más aceptado. Sí. Y si ya, sí. Ya que me dijiste que el vodka se hace de base de papa, yo mi respeto para la papa. Dios. ¿Y a usted las empanadas con papa dentro les gusta o no? ¿Viste que salió una? A mí me gusta ahora con papa, con pasas de uva, con aceitunas, con azúcar, con huevo, con azúcar arriba. Oh, todas las empanadas. Sí, fría, caliente. Fritas. No me puede gustar todo. No me puede gustar todo. Es verdad, Ron. Y bueno. De buen paladar. Tampoco me gustan las de, ¿cómo se llama? De toalla. Las de mondongo. Las de mondongo. Qué asco, Dios. No, pero en Salta inventaron una empanada de pastel de papa. Es una empanada de pastel de papa, que parece que fue furor en redes y la rompió toda. Para mí es más, la tendrías que hacer, ¿sabes cómo se llama? Acá dice Marco que es como un niche. Un niche con carne, claro. ¿Qué es niche? Es una empanadita. Es una empanada típica judía, que es una masa y adentro se rellena con papa. Con puré. Me gusta. Sí, muy rica. Con puré de papa, sí, es muy rica. La verdad que es rica. Y con la cebolla quemadita. Quemadita, caramelizada. Igual a mí no me gusta la cebolla. Los argentinos tenemos una mezcla de cocinas muy grosa. Tenemos de todo. Tardó mucho en entrar la cocina oriental. Eso es verdad. Creo que fuimos de los últimos países. Porque Brasil lo tenía hace mucho. Perú es su base. No. Pero digo, ¿qué comen los argentinos? En general, sí. En el día a día, sí. Milanesas con ensalada. Con fideos. Milanesas con fideos. Recién ahora la gente en estos últimos años se está animando a comer, digamos, un poco más. Hay como más, como hablamos antes, mayor conocimiento en lo que es la gastronomía. Pero en general la gente es muy conservadora para comer todavía en su casa. Igual que para vestirse. Igual que para vestirse. Total, es muy conservadora. ¿Qué plato loco te inventaste? ¿Te inventaste algún plato loco que digas este, by Chris? Soy como muy de improvisar y de inventar, o por ahí alguna receta que es más tradicional, darle como algún toque mío. Suelo hacer esas cosas, pero no me acuerdo ahora específicamente. ¿Es difícil innovar?
No si vos tenés el conocimiento, no si vos tenés como la base de la cocina, podés innovar con los condimentos, sí. Si vos querés darle, no sé, una impronta a la cocina que sea asiática, sabés que tenés que usar una base de jengibre y, sésamo. Y ajo, si querés que, hacer algo indio, le agregás comino, canela, ajo, jengibre. Entonces, como teniendo esos conocimientos, podés como improvisar más en el día a día y generar otras recetas como en lo tradicional, darle como una vuelta de rosca. ¿Para qué se usa el aceite de uva? A mí me encanta. Nunca lo probé. En la comida para armenia, condimentar ensaladas, ¿no? Para mí me gusta la ensalada. En la ensalada, sí. Me encanta, mi abuela. En la compraba. Papa, en la ensalada de papa, sí. También queda buena. Mi abuela compraba. Sí. Ahora no se consigue casi en ningún lado. No. En un momento me hacía traer, cuando tenía plata, me hacía traer a San Juan, el otro. Aceite de uva, pero no hay más. Pero en la ensalada, esos sí. Tipos de aceite como el de nuez. Bueno, no sirven para cocinar. No, no sirven para cocinar. Son una porquería. Más rico crudo. Saturan muy rápido. Pierde el sabor, claro. Cambia el sabor para condimentar ensaladas. Tenemos un mensaje más. A ver. Hola, buenas tardes, Ronnie. Mira, recién hablaban del pastel de novia. Te cuento, soy tucumano y el pastel de novia habitualmente se lo usa acá cuando se casan las parejas para que prueben lo agrio y lo dulce, porque es una combinación de dulce con salado, ¿no? Es riquísimo, no tiene nada que ver con el pastel de papa y sí, tiene merengue arriba, pero bueno, es una cosa que te lo cuento y otra que lo prueben. Nada que ver con el pastel de papa, ¿eh? Estaría bueno saber la receta. No, claro. Y pará, ¿de dónde es realmente? Porque ahora dijeron que en Tucumán lo hacían para las bodas, para los casamientos. Ahora queremos saber de dónde de es, todo. De qué ¿De lugar no proviene sí, el pastel de novia. Ya, quiero saber eso, ya. ¿Vos quedan? En Chucky. Sí, ahora les voy a pasar el TikTok. Y mientras cocinas, a mí me pone muy nervioso al cocinar porque tenés que tener mucha paciencia, ¿viste? Tenés que esperar un montón. Y mientras estás ahí con la copita de vino, como decías, sí. ¿Sos de pegarte algún atracón de algo en algún momento? Bueno, a veces cuando del vino siempre. Atracón de vino siempre. Atracón de vino siempre. Empiezas con una copa y te pones a cocinar y terminás. Termina siendo una botella. Sí, virola. Después ya todo te parece rico lo que comes. Todo te parece rico. Si la comida te sale mal ese día o tenés un día no muy bueno, igual te parece rico. Una copita más de vino. Pero sí, no, a veces vas probando, sobre todo si tenés como cocino como muchas cosas al mismo momento, vas probando y cuando llega el momento. Tiene un nombre eso. Mise en place. Mise en place. Cuando preparas todo. Mise en place. Ay, qué cool. Y cuando termino, cuando ponele, a veces vienen amigos a cenar a casa y ya no como tanto porque estuve probando. Claro, te llenaste probando. Qué fiaca, igual que te cataloguen, porque vamos a lo de Cris, que es obvio que va a cocinar. Sí, lo peor es que no te invita nadie a comer a la casa. Sí, no. Eso es lo peor. Bueno, cuando cocinas, pueden pagar un restaurante, ¿no? Cada tanto. Cual. Hay que exigir eso. Siempre, a mí me pasa, porque yo cocino y siempre es en mi casa. Siempre es en mi casa. No, pará, invítame a comer, que de restaurante como comida, si cocina feo, no importa. Quiero hacer este domingo. Yo cocino los fines de semana mucho. Me gusta. Quiero hacer una lasaña. Quiero tips para que la lasaña sea la mejor del planeta. ¿Quieres hacer una lasaña tradicional? ¿Puedo hacer panqueque o puedo amasar? No, amasar. Ok. Amasar. Primero, la lasaña original es la boloñesa, la que es la de Emilia Romagna, que es la típica con salsa boloñesa. La clave de eso, más allá de la masa de la lasaña, es hacer la boloñesa 6 horas de cocción. Sí, a mí igual. Ay, Dios, lo que la repito, la acidez. Pero pará. Yo lo que a mí me sorprendió es que la lasaña. La boloñesa, ya estoy, ya está. Esta receta y termino, que se termina el programa. La boloñesa me sorprendió lo que lleva. Para mí era carne con tomate y cebolla. No, lleva una base. Lleva una base. ¿Tenemos tiempo? Sí, rápido. Lleva un típico sofrito italiano. Zanahoria, apio, cebolla. Eso me llamó la atención. Bien chiquito. Originalmente, grasa. Sí. Se usa grasa. Y una vez que tenés todo eso, le vas a agregar la carne, que puede ser mitad carne de cerdo, mitad carne de res. Sí, ¿no? Lo haces todo carne de res. No, me gusta con carne de cerdo. Después le agregás vino. Ajo no lleva. Sí. Le agregás el tomate. Laurel y lo cocinás 6 horas. Fuego mínimo. Mínimo, pero no lo cocinás 6 horas de seguido. Yo cuando hago boloñesa, que no hago
un poquito hago para congelar, claro, lleva tiempo. La hago sábado de la noche, empiezo a hacerla a las 8 de la noche, 12 de la noche me voy a dormir, apago el fuego, al día siguiente me levanto. No, bueno. No, está bien, está bien, está bien. Tenés que pensar todo. Todo. Y no, y al día siguiente te levantás, estás desayunando y seguís cocinándola 3 horas más. Entonces, okay, la dividís en 2 días, la cocción, para bien, que no estar sea esclavo de corrido. Y ahí reduce, tiene un color, sí, que se desnaturaliza todo, es una. A cucharadas querés comer. Y la masa, haces una masa, calculás cada 100 gramos de harina un huevo. Pero pará. No es tan así, siempre teniendo en cuenta que el tamaño del huevo que va para los 100 gramos es de 62 gramos. Sí, bueno, pero en el libro de Oriolo eran 3 tazas de harina y 2 huevos. O sea, es que era una piedra cuando quise amasar eso. Y eso que Juli cocina hermoso. No, yo creo que muchos de los libros de cocina están cambiados. Están cambiados. Sí. Para que no te salga nunca. Dale, contame cómo hago las capas. Son mínimo 5 capas. Estirás la masa, le das una cocción rápida. Una vez que las cocinas, las pasas las masas por agua fría y agregas una capa de masa. Le agregas después un poco de la salsa boloñesa, bechamel, salsa bechamel, que es la salsa blanca. Sí. Poquito de queso parmesano y así hasta mínimo 5 capitas. Pero siempre lo mismo. Capitas. Porque en mi casa se hacía ricota y panceta. Como en mi casa, se hacía lasaña de vieja, claro, pero capa de pollo, capa de masa, salchicha parrillera, capa de masa. No sabés qué comés, todo porque lo que sobra. Porque eran las lasañas de las abuelas. Claro, como, lo que sobra. Pero la lasaña original es a la boloñesa, como salsa boloñesa. Solamente bechamel. Salsa boloñesa y bechamel. En realidad es una pasta, como si fuera cualquier cinta, que se presenta en capa de masa, relleno abierto, salsa, masa, así, y al horno. Bien, arroba cocinar en casa. Te sugerimos que lo sigas, es fabuloso. Cristian, gracias por haberte gracias tomado a ustedes. Haber venido. Bueno, y cocinar. ¡Sí! ¡Chao, chao! ¡Bravo! Siempre a
entre lo dicho y lo hecho. ¿Sabías que si activas Personal Fibra en tu casa tenés Flow Flex sin cargo por 3 meses? Activa Internet 100 megas a 15.090 pesos por mes y disfruta Flow Flex para encontrar, vivir y revivir todo lo que te gusta ver. Pedilo al 0800-199-7775. Estás escuchando Sanata. Sanata. Estás en 101.5 La Pop. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar. Hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aires acondicionados y calefacción. 30% de descuento a la unidad en productos de cocción. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en pantalones y más. Carrefour, el ticket más bajo. Comprobalo en micarrefour.com.ar. Válido del 23 al 29 de abril de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gob.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Aguante, de verdad, somos los que estamos en un chat de mamis y de papis del colegio cuando se pierde un buzo. Che, a mi hijo se le perdió un buzo azul. ¿Alguien lo vio? No, empiezan a decir, no lo vi, no lo vi. No digan los que no lo vieron, digan los que lo vieron. No lo vi, no lo vi, no lo vi, pero... Hay gente que aguanta tanto que sería bueno que pueda ir a hacer el aguante. Se viene la semifinal del campeonato y con Naranja X podés acceder a la preventa exclusiva de entradas. Conoce más en naranjax.com/preventa. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver y ahorra, ahorra, ahorra. Yerba mate CBC por 500 gramos, 1.490 pesos. Pañales Baby Sec, Ultra Soft, varios tamaños, 8.500 pesos. Aprovecha, bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias. Ofertas válidas del 18 de abril al 2 de mayo del 2024 para las sucursales BEA del país, excepto BEA Express, BEA Mayorista de Mendoza y las sucursales de Córdoba, Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿Qué quiere esa boquita? Cintita, cintita. Cintitas Tostex. ¡Ay, qué rico! ¡Quiero a Cintita! ¡Qué ricas y sabrosas Tostex! Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Sermat, la batería que va. Nosotros somos parte de tu vida. Vos sos parte de la nuestra. La Negra Pop. Por favor, se lo pido. Si tenés un amante que sea ciego, sordo, sordo, mudo, no le das información, no le decís dónde vivís, no le dejás tu teléfono. Qué responsable el amante, ¿no? Llamó al marido. De lunes a viernes a las 9. Elizabeth Bernassi te calienta el dial. En 101.5 La Pop. En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontrá el colchón de tus sueños con la mejor financiación en laespumería.com para que nunca dejes de soñar. La Espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Always knew that I was different, that's okay with me. ¿Sabes en qué se diferencian tu familia y la de tus amigos? En todo. Sí, porque cada familia es única, igual que el nuevo Citroën C4 Cactus. Con pantalla táctil Citroën Connect de 10 pulgadas, motor turbo THP de 165 caballos de fuerza, acceso y arranque manos libres y cargador de smartphone inalámbrico. Conoce el nuevo C4 Cactus, único, como tu familia. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa. Armate otro plan, usa la app y anda al teatro. 2x1 es mucho más, deja la casa para otro rato. Club La Nación, el club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. Sin fundamento. Pero con mucha convicción. Pero con mucha convicción. Sanata. Sanata. Y La Pop.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sermat, la batería que va. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde va. Soleás, se llaman recital. DJ, de Galletitas Cookies. 911, ¿cuál es su emergencia? Me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. Señor, el Chori. Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Uvasal comienza a actuar en segundos en base a su mecanismo de acción. Uvasal contiene bicarbonato, carbonato de sodio y ácido cítrico. Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa. Armate otro plan, usa la app y anda al teatro. 2x1 es mucho más, deja la casa para otro rato. Club La Nación, el club que te alienta. Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar. Si te lo perdiste, lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5. Tené hoy tu Citroën Berlingo con las mejores condiciones comerciales y entrega inmediata. Ideal para acompañarte en el día a día. Citroën Berlingo. Capacidad para exigirse cada día más. Si tenés un negocio, es el momento de volar alto con Nave. Porque con Nave podés cobrar con acreditación inmediata y tenés promos para vender más. Comenzá hoy y comprobalo vos mismo. Tenés Nave. Tenés Galicia. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en navenegocios.ar. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol, porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay tiene bocha de beneficios en Chango Más, Shell, YPF, Mostaza, Burger King, Fredo y mucho más. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A.O. General 11.190 CABA 30.57.39.75.83.1. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes en hipericarrefour.com.ar. Hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aires acondicionados y calefacción. 30% de descuento a la unidad en productos de cocción. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en pantalones y más. Carrefour, el ticket más bajo. Comprobalo en micarrefour.com.ar. Válido del 23 al 29 de abril de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya, recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis. Pedile ingresando a mouraya.com.ar. Moura Ya, un servicio oficial de baterías Moura. Hasta el miércoles en Coto, tenés hasta 20% de descuento más 3 y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Y 35% de descuento más 3 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Aplican exclusiones. Para más información consulten www.coto.com.ar. Escuchás a Ronnie. Escuchás lo que no te animás a decir. Sí, sí, la verdad que sí. Sanata. 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 En la pop.
Excess Disappear en la pop y tenemos ganadores. Ganador, ganadora. Pero antes de los ganadores, déjame decir algo. Me voy a lo de Vero Muchnik. ¿Querés venir? Ay, la amo, fui ayer. ¿Te vas a hacer el Hollywood Peel? No, me voy a Collage. No, Collage, ¿cómo se llama eso? ¿Y los tensores? No, masoterapia me voy a hacer. Mesoterapia. Bueno, no ¿qué sé. Es para la hidratación? Sí. Que sí. Las son inyeccioncitas. Sí, mucho. Soy puto, pero no sé de esas cosas. Ay, no, sí. Pero es buenísimo. Me voy a hacer mesoterapia en la cara. Ay, mañana vas a venir brilloso. Bebé, bebé, 0KM. Sí, yo sí, sé sí. Que estaba pensando. No, nada. ¿Qué? Dale, pero, dale, decilo. En algún momento me quiero hacer algo acá. Julita, ¿cómo que? Mostrá esta arruga que tengo acá en el medio, vení. A ver. Bueno, pero por lo menos no tenés arruga de enojado, porque hay mucha gente que se enoja mucho. Sí, yo tengo esto. Acá. Estás impecable, amigo, mirá. Está bien, pero tenés que estirar. No. Gesticulá siempre para afuera, Ronaldo. ¿Y cómo se gesticula para afuera? Así, es sorprendido. Claro, todo siempre el tiempo. Sorprendido. Como Victoria Beckham, ¿viste? Que no tiene expresiones. Todo el día así. Pero eso por se ríe. Por Botox. Y bueno, pero. No, ella dice que no le salen arrugas porque no sabe. No chupa pizza. Ronaldo, que también, te entre hacer, otras cosas. ¿Qué dijiste el otro día que te querías hacer? Que yo dije Manolito. La de las cejas. La uniceja. No, cejas, ¿cómo se llama? Microblending, branding. Que te quedan así como duras para arriba. Ay, horrible, tipo Frida Kahlo. No. Tenemos ganadora del Hotel Jardines de Babilonia. Laura Gutiérrez, DNI terminado en 673. Te llevas esa noche de placer y amor hermoso. Y lujuria. Disfrutá. Beba, ¿vos sos de disfrazarte? Tengo cada anécdota, chicos, mañana. Mañana, ok, pero sí. Tengo, no, sí, porque sí, el telo lo amerita. Claro ¿qué que sí. Yo, me corresponde. El preparador. Corresponde. Programa de Brendita Locutora. Un aplauso. Gracias. Brendita Locutora, cocinera y cornuda. Viejo y peludo nomás. Dale. Ganadores Queen La Plata. Alicia Susana López, DNI, terminado en 6-9. Y Lorena Quiroz. Así que se llevan las entradas para ir a ver a Queen La Plata. Bien, 55 minutos de las 3 de la tarde. Que tengas una hermosa tarde, Brendita. Ustedes también. Que tengas una hermosa tarde. Ay, esperame un segundo, a ver. ¿Qué pasa? No, Pablo, que me escribe. Que tengas una hermosa tarde. ¿Qué te dice tarde. Pablo? Tampoco. Nada. ¿Tampoco te pone? Sí. ¿Tampoco qué? Tampoco. Ahora tampoco me pone nada. Ahora tampoco. Cosas de enamorados. Claro, sofá. Internas. Ahora tampoco. ¿Sexo? Sí. Claro. Ahora ¿cuándo vos dijiste que no? No me digas. Ahora sí, no. Ahora tampoco. No jodas. La racha, chicos. Hoy. Eso es que yo creo que cuando pasa tanto tiempo, después cuesta. Pero por eso tenés que ir directamente, impulsarte. Vos decís que y vaya, no pensar. Pero tengo que ir. Desnudo. Es un papelón. Hay un cubierto sexo en fiambre. Cubierto en fiambre. Es asqueroso. En tiene fantasías y con el fiambrero, claro. Y que te trate de usted. Aparece con la bombiola en la mano. Chao. El toque. Te alegra el día. Ronnie. En 101.5. Sanata. En la pop. Si querés el mejor sabor, compra un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos.